jugadores que hacen goles en materia del fútbol se quitan la camiseta, ¿para qué? Si ya saben que le van a mostrar una amarilla. Yo le diría, voy en la Fórmula 1 porque los grandes pilotos como Vettel hacen esa cantidad de trompos y saben que lo van a multar. Porque Vettel pone la plata. Ah, bueno, no es Vettel el que paga, paga el equipo. Bueno, vámonos al fútbol. Nos metemos en este invicto de Marte. 17 jornadas. Le había pegado al Águila, a la Alianza, al FAS, y hoy llega con la Universidad, uno de los cuadros más flojos de la apertura, y termina perdiendo el invicto. Bueno, Marte cuidó a algunos jugadores, tenía cuatro hombres que se podrían haber perdido el arranque de las semifinales. Cristian Gil Mosquera va a romper el hielo. Minuto 12, ya ganaba la Universidad. Una cancha que, por cierto, cierra otro torneo dejando muchísimo que desear, Jonathan Jiménez con un buen disparo, excelente contacto con la pelota, tres pasos sobre la barrera y el guardameta, no sé, parece muy flojo sobre el centro de la portería. Y la U celebraba dejar los últimos lugares de este torneo. Vean el central de Marte, le ganan la posición Asensio sobre el minuto 66. Era una victoria cómoda, contundente, frente a un Marte que este no va a ser el Marte que tendremos en semifinales. Este no fue el Marte de 17 fechas. Suelta la presión del invicto antes de ir al momento clave del torneo. Vamos a esperar entonces cómo funciona ya sobre la fiesta. Y después esta jugada sobre dos hombres marcianos, el pique, la conducción, mete el servicio, el guardameta que hace el esfuerzo, pero en el rebote aparece otra vez Jonathan Jiménez, que aportó dos goles esta tarde en el Estadio Universitario para el triunfo de 4-1. Pique de la pelota, el guardameta va a buscarla siempre sobre su lado derecho, pero ahí lo anticipa el disparo del jugador escarlata para poner el 4-0. Y atención, porque el gol del honor para las estadísticas y solo sirven los individuales para Gonzalo Masía, que aquí va a marcar este penal que señala el árbitro, y con este tanto alcanza a Toscanini. Un uruguayo y un argentino terminaron siendo los líderes de los artilleros, ambos con 13 goles. Hasta ahí llegó el invicto de Marte.